En lo que han denominado Via Crucis por la UPC, estudiantes y docentes de la Universidad Popular del Cesar manifestaron por las calles de Valledupar en el marco del cese de actividades que ya está próximo a cumplir un mes. El cese de actividades ha sido declarado porque, a pesar que hemos instaurado una cantidad de estrategias para no afectar el desarrollo de las actividades académicas, lamentablemente no somos escuchados por parte de la administración de la universidad, que en este momento decide qué estudiantes se pueden matricular y cuáles no, decide no pagar la liquidación del semestre anterior para los profesores ocasionales de tiempo completo, decide no pagar los salarios de los docentes de este semestre y nuestra crisis ha llegado a tocar fondo. En estos momentos se han denominado Via Crucis por la UPC, este plantón. Sí, de hecho este plantón no solamente es con objeto del Via Crucis por el contexto de Semana Santa, sino Via Crisis de la Universidad Popular. Hemos alcanzado nuestro punto más alto de problemas sin soluciones en esta administración. No hay baterías sanitarias útiles para los estudiantes. Una masa de 17.400 estudiantes hoy no sabe cuál es el valor de matrícula que debe pagar. ¿Por qué? Porque el beneficio de Fedecesar tiene un convenio que no está activo por ley de garantías. No sabemos quiénes tienen acceso a matrícula cero. No se han cruzado las cuentas para que el Ministerio de Educación Nacional resuelva los recursos de la vigencia. Entonces, queremos preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué la administración no hace lo propio? ¿Por qué tiene a sus profesores y a sus estudiantes en la calle? ¿Por qué se cayeron los registros calificados? ¿Por qué hay negligencia? ¿Y por qué se nos acusa en los medios que aquí están infiltrados otros grupos que nada tienen que ver con la protesta estudiantil? ¿Por qué somos de primera línea? ¿Por qué salimos a marchar? ¿Por qué soy de primera línea? ¿Porque reclamo estudiar? ¿Por qué soy primera línea? Porque soy el profesor que va a mantener a los estudiantes para que este pueblo no se muera de hambre. Así es que se construye universidad. Muchísimas gracias. Bien, bien. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.